Gracias a Dios amanecimos para poder ver otro amanecer. Muy buenos días, mi gente, mi querida y hermosa gente del mundo. Aquí nos encontramos en la casa de mi familia. Son tipo 6:30 de la mañana a darnos un baño, vamos. Y solo quería compartir esto para todas las personas que se bañaban a tipo esta hora, 6:30. O más temprano. Uy, chica, qué valor. Pero sí, me voy a bañar hasta ahora porque quiero ir a San Miguel y tengo unas cosas que hacer. Lugares que ir, gente que ver. Ustedes saben. Por eso estaba ahí como meditando en la cama, que no levantarme, man. Pero tenía que hacerlo. Hay un baño lavable adentro, completo. Que yo ahí me pudiera bañar, pero no sé, yo cuando siempre y cuando estoy aquí, por mucho que tal vez te lava la ahorita, a mí me encanta bañarme aquí afuera, no sé, me fascina estar allá adentro, poder, como que siento como que estuviera junto con la naturaleza, pues afuera y el sol, el esplendor del sol y... Para mí me encanta, no tiene precio. Por eso de que... Ay, ay, prefiero bañarme aquí afuera. Está la pila. Está la cortina del baño. Aquí está. Tengo mi jabón, mi champú. Y aquí está. Bueno, por aquí no se siente tan helada. Estos días no he estado tan caliente. Ha estado algo cálida el clima aquí en La Unión. Entonces, como le comentaba, mi gente, ha estado algo agradable el clima, para serle sincero. Y entonces... Ay, ay, ay. Hay que ser el ánimo. Hay que ser el ánimo. Compartimos esto simplemente para que todas las personas que se bañaban a esta hora. Primeramente, ustedes saben, hay que empezar ya abajo. No está muy mal. Está bien, lo vamos a dar con todo. Bueno, vamos a empezar con la primera bacalada. Esta es... Mal y solo. Yo le puse un poquito, me eché un poquito de agua aquí en los pies. Pero ya lo vamos a dar con todo, mejor y solo ya. Eso estaba refrescante. ¿Está fresquita? Sí. No, está rica. Está rica. No, realmente sí está rica. Pudiera haber estado peor. Ha habido veces que me ha tocado bañar y que... Pucha, si les digo. Yo creo que eso es para tipo invierno. Que no sé, qué rico, me encanta. Que desde aquí
puedo simplemente a la vez me baño y aprecio el panorama. ¿Me entiendes? Va cualquier persona caminando. ¡Ey! Nos vemos, pues, que la vaya bien. ¡Va! ¡Salud! Están los ocotes. ¿Qué más? Están los manguitos. De todo, pues. Saliendo el sol. Guineos. ¡Uy, chica! ¿Qué más? Me encanta. Para mí, esta es una manera perfecta para empezar el día. Yo podía haber mañana adentro, pero adentro hubiera sido. Es tan aburrido, para mí es normal, ¿sí? Baño regular, baño lavable. No sé, para mí esto es o la única manera para empezar el día aquí, cuando estoy aquí, apañándome aquí. Ya estuvo el baño de Pijuyo. ¿Ah? Yo voy a venir, solo viene aquí al 4G rápido. Ah, se me está olvidando el celular y yo voy para allá. ¿Y vas a tomar el café? No, ahorita no quiero café, tía, prima. Pues voy a ir allá rapidito, voy a venir. Solo quiero aquí documentar, compartir ahí con la gente. Voy al rincón del toro. Ajá. Arriba estás en el techo. Oh, ya. Ya voy a regresar, pues buenos días. Buen día, prima. Hola. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Sí, solo voy a ir al 4G, rapidito. Ahí, ahí compartí con la gente. Sí, está bien. Ahí lo vieron, mi gente. Muchos dirán que ese era un baño de sope, un baño de pijuyo. Como quiera, estuvo rico el baño. Ay, 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 gracias a Dios. Primeramente, man, decimos bien, ¿verdad? Y ahorita, brevemente, vengo para aquí a demostrarles algo. Ustedes escucharon ahí que voy hacia el 4G. Y muchos tal vez se estarán preguntando, ¿qué puta es el 4G? Les quiero demostrar algo gracioso. Aquí no agarra señal. Voy a demostrar. Son las 7, ¿va? Las 7 de la mañana. Y como pueden ver, no sé si se puede ver, pero ahí arriba no sé si pueden verlo. Pero le voy a dar un poquito más de brillo. Ahí está todo al full. Entonces ahí arriba dice E. Debería decir 4G Light, porque eso es lo que agarra en la ciudad, en cualquier ciudad o con cualquier lugar muy bien desarrollado, ¿eh? Dice 4G Lite y aquí solo dice E. Ese E solo me permite hacer llamadas. No puedo navegar, no puedo hacer nada otra cosa excepto hacer llamadas. Entonces alguien encontró este puesto o este punto aquí cerca donde vivo, donde vive mi familia, y ahí no agarra el 4G Lite, pero por lo menos agarra el 4G, que ya te permite a navegar, tal vez ver videitos en YouTube. Yo no he intentado, yo por la mayor parte solo vengo aquí para mensajear, ver mi WhatsApp, ver unas cositas en el internet. Y entonces quiero brevemente compartir ese detalle con ustedes, que para mí es un poco gracioso. Y a la vez, el lugar en sí está, es bonito. Ahorita lo van a conocer. Ya llegamos. Estamos básicamente en una loma. Y otra cosa que me gusta, que es increíble, que aquí en la tarde, ya anochecer, allá puede estar algo bien caloroso, pero aquí se siente una brisa fenomenal. Y bienvenidos al 4G. Todo eso para allá, yo creo que Bolívar, no sé qué más es, pero es definitivamente Bolívar. Y allá si pudieran ver, eh,
Ay, no creo que puedan ver por el resplandor del sol, pero ahí está, miren. Ahí lo ven, 4G. Entonces aquí vienen muchos, ahorita no está nadie porque la mayoría andan trabajando, tal vez, ¿verdad? Aquí tienen sus sillitas, vienen a jugar, tienen una maquita. Y pues sí, pues aquí al suave vienen a estar. Yo simplemente quería venir aquí a demostrarles, brevemente voy a chequear unos mensajitos que tengo, pero eso es todo.